Interesting first, the fighter standing in the blue corner. He wears the black and red trunks. He officially weighs in 138 pounds. Presentando ustedes en esquina azul, pantalón sin color negro con rojo, con un peso de 138 libras. He stands with one pro bout, cuenta con un combate profesional. Representing Los Angeles, California, Kenedy Serrano. And his opponent across the ring, standing in the red corner. He wears the black and pink trunks. Officially weighs in 139.8 pounds. Y su rival en la esquina roja, pantalón sin color negro con rosa, con un peso de 139.8 libras. As a professional, he stands with a record. 1 victory, no defeats, and 1 KO. Cuenta con un récord de 1 victoria, 0 derrotas y esa victoria por la vía del knockout. Representing the arena, San Diego, California, José Chollet. Primer round. Bueno, José Chollet, el favorito para esta pelea, de pantaloncillo negro con vivos púrpura, Serrano con negro y rojo. 4 vueltas nada más, 4 saltos. En este combate, primero que tenemos para ustedes. A estas peleas hay que salir muy enchufado porque en cuanto pierdes un round se te pone muy cuesta arriba. Estamos esperando el campanazo. Gracias por acompañarnos. Boxeo desde todas partes del mundo. ¿Qué pasó con la campana? Vamos. Comenzó. Aquí está. Bueno. Un buen cross. Kenedy Serrano es al que vemos con la guardia zurda. Un buen boleado. Y como decía Julius, tienen que salir aquí de 0 a 100. Perder un round ya puede significar que la pelea se te vaya. Estos 4 episodios pasan rapidísimo. Ajá. Y eso lo saben. Muy bueno. El volado de Chollet que pasaba bien cerquita. Chollet con los guantes de la marca de Eric Reynoso. No boxing, no life. Parejo. Chollet está un poco más plantadito en el ring, esperando recortarle poco a poco la distancia con esos pasitos. Ya ha logrado conectar un buen canchito al cuerpo. Mano. Y por el otro lado, Serrano. Se va la lona, a la izquierda engancho con potencia, venía de una combinación y ya robó. Excelente. La lona, Serrano. Genial. Y cuidadito porque le queda un mundo a este primer asalto, así que Chollet domina el combate. Por él. Sí, yo decía que Serrano tenía un boxeo más en puntas, pero ahora ya se le plantó seguramente por el embate de Chollet, que va con todo, con esos volados. Bien. Qué clase de bombazo de derecha le dinamitó. Excelente. En el rostro. La aguantó ahora Serrano, Julius. Sí, es que tiene una técnica mucho mejor de golpeo Chollet. Y cuando intercambian, los golpes buenos que llegan son los del invicto. Buena guardia. Sí, es que está cómodo también Mariale, como diciendo nada. Tiene con qué para noquearlo, por eso está tranquilo. Plantadito. Excelente uppercut. Sí, ya sintió la pegada de Serrano, que ese boxeo en puntas gancho es bueno cuando tiras volumen, te mueves, pero en algún momento, si quieres conectar gancho un golpe fuerte, hay que plantarse. Chollet no lo ha hecho, perdón, Serrano no lo ha hecho a menos que esté en peligro, que haya hecho Chollet que parara. Y por eso está cómodo, ¿no? La pegada no es peligro para Chollet, que está ganando este round, pero ampliamente, ¿no? Ya con una caída. Un buen round. Sí, cuando le metió ahí en la zona más oscura, le castigó bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, se va a venir el final del asalto número 1. Excelente. Parece que lo pasa Serrano. Atravesa el trabajo al cuerpo, buscando el gancho al hígado. Aquí viene la campana. Segundo round. Hay boxeo, alégrese por eso. El sábado por la noche. Bueno. Aquí estamos al asalto número 2 de este combate. José Chollet, el que llevó a la lona a Kenedy Serrano en el primero. Buen boleado. A ver, Julius. Sí. Fue un 18 de manual. Bien. Le tiró fácilmente Chollet a Serrano. Luego no pudo acabar la faena, pero 18 clarísimo a favor de Chollet. Y van de nuevo al intercambio. Serrano fajado allí, intercambiando el fuego cruzado a corta distancia. Está soltando bien las manos Serrano, pero los golpes contundentes se ven que son los de Chollet, que los tira con más técnica, el upper y sobre todo el ganchito de mano izquierda, que lo vuelve a repetir en este momento. Las cuerdas allí pegadito en un rincón lo tiene, tratando de minarlo al cuerpo, responde por allí. Qué buena Serrano mano. Con combinaciones, pero se ve que la pegada está del lado de Chollet y ahí va a la lona con el golpe al cuerpo, un puñal que entra a la zona hepática. Excelente. Vuelve a ponerse de pie. Aquí está el conteo. Genial. Le preguntan cómo está, dice que puede seguir y seguramente, como ese tiburón que ha visto sangre, va a ir por su presa Chollet, a ver si puede lograr el primer knockout en esta noche. No, tampoco va con mucha prisa Chollet, ¿eh? Está más como un tiburón bien alimentado cuando le tiras la carne. Excelente. Iba a comentar algo de eso, cómo pues cuando uno tiene poca experiencia y ve dolido al rival, va sobre él como loco. Chollet, al contrario, se ha quedado tranquilo a su distancia, esquiva golpes. Serrano sigue tirando, aunque sin fortaleza, y seguramente buscando el espacio preciso Chollet para meter un golpe conciso. Buen round. Excelente uppercut. Al final le van bien estos asaltos en su corta carrera profesional a Chollet. Gancho de derecha. Serrano se mantiene activo. Y ahí otra vez intercambiando la mano de potencia. Volumen para Serrano ahora. No dejando trabajarlo cómodo a Chollet, que tiene que abrazar en los últimos 30 segundos del round número 2. Una pelea apenas de 4 rounds. Sí, Serrano en el segundo asalto ya salió pensando, bueno, este me está pegando, pues lo voy a pegar yo a él. Y es lo que hace. Muy bien. Se viene el final del round número 2. Excelente. Cerca de la campana y calentito. ¡Qué upper de parte de Chollet! Tercer round. Y tras el descanso este de minuto y 3 cuartos, salen al ring. Comenzó. Bueno. ¿Se va que hay knockout o será que esto se va a la distancia? Pues, hombre, si le siguen dejando 2 minutos entre round y round, yo creo que aguanta Serrano, ¿eh? Que ahora mismo va perdiendo 20-16. Buen boleado. Bien. Buen combate. Chollet con la potencia, pero en el asalto anterior Serrano, más allá de que se fue a la lona, otro buen volumen de golpeo. Chollet ya lleva, obviamente, si llevan las tarjetas la ventaja, pero por momentos, por la calma, da la impresión de que está peleando a más rounds, ¿no? Porque ya sería como ir por él. Es el round 3, ya lo tiraste 2 veces en el 2, que puede pasar si arriesgas. Perder un round, ya viste que no pega, no te va a tirar. Entonces, ¿por qué quedarse haciendo lo mismo si da la impresión que puede dar más? Yo estoy pensando que a lo mejor por la tarde vio la otra velada que teníamos nosotros, la de Manchester, y vio el combate de Ian Davis cuando le dio semejante trastazo al italiano y luego se fue a por él. Y casi le pone otra vez arriba a él. Creo que ya el golpeo al cuerpo ahí. Está buscando el hígado, Serrano aguantado. Ahí. Y ahora sí. Tremendo. Le conectó por lo menos 4 ganchos al hígado. Está muy mal ya Serrano. Yo creo que aquí ya va a terminar. No más. Sí, ya va a terminar. Boleto gratis al país de los sueños. El primero que obsequiamos en esta noche de boxeo desde San Diego. Y cómo duele eso. Ganó el de casa, Chollet, de esta zona. De San Diego. Sí, lució muy tranquilo Chollet, con buena frecuencia de golpeo cuando llegaba a la distancia que quería. Y ahora viendo lo que ha ocurrido, da la impresión de que estaba buscando hacer un knockout, pero de los de cuenta de 10. Su vencedor por la vía del knockout, The Arena, San Diego, California, José Chollet. José Chollet se la lleva en su segunda victoria como profesional, su segundo knockout.